Channel switch. Ajá. ¿Quién me oye por aquí? ¿Alguien me oye? User joined your channel. Kelvin, ¿me oye? Habla. User joined your channel. Sí, me escucha. Ahora sí. Ah, ok. Sí, era el plugin que no lo tenía. Ahora sí está perfecto. Era el plugin que no lo tenía activo. Ok, ok, ok. Ok, Kelvin, mírame. Ay, ay, no, no tenés. Aquí está. Ah, ok. Entonces, fíjate, yo voy a ser tu instructor ahorita. Nos vamos a alejar un poco de Carlos y de Arthur para concentrarnos nosotros en lo que vamos. Vamos un momentico hasta acá, hasta donde están las cajas de municiones y armas, aquí. Fíjate, en estas cajas tú vas a poder armarte escogiendo uniformes, chaleco, armas, ¿sí? Etcétera. Vas a tener dos opciones. Fíjate, cuando veas esta cajita de aquí, la larga, hazle rueda al ratón. Y aparece nada. Y donde dice Virtual Ammo Box, si le das allí, te aparece una opción. Te aparecen las armas. Hombre. Ok, a mí todavía no me carga la coño de su madre. A ver, yo empecé Virtual Unbox y el equipamiento mío actual. A mí no me está cargando. Es porque estoy un pelo lag. Pero bueno, ahí tú puedes escoger tus armas, las municiones de las armas, etcétera. ¿Oíste? Esa es una de las opciones. Dale escape, salte de ahí. Y ahora mira esta grande. Esta grande tiene una opción que se llama Virtual Arsenal. VR Arsenal. Ah, listo. Está cargando. Este es mejor porque te puedes ver tú mismo y ves como luces, pues. Te puedes ver en el mientras estás armando la clase. Y no tiene el peo de la otra de que por lag a veces dice que no ha cargado aún. Los modelos de las cajas para cargar el Ammo Box o el Virtual Arsenal pueden cambiar dependiendo de la misión. En este caso son estos que estás viendo. Ya entraste en el Virtual Arsenal. ¿Logras ver tu muñeco? Sí, estoy viendo todas las partes y eso. Ok, si no lo ves, le das rueda de ratón, haciéndole zoom hasta que aparezcas. Sí, ya lo veo ya. Ok, entonces fíjate, en la parte de arriba, a la izquierda, aparece un arma allí, ¿verdad? Un fusil. Si le das clic, ves que se te despliega. Ahí al lado del arma, en el lado izquierdo, una columna con todas las armas que hay allí. ¿Sí? Ok. El simple hecho de hacerle clic a una te la va a colocar. Ok, ok. Si quieres hacer la prueba, anda dándole clic a algunas ahí. ¿Viste? Del lado derecho tienes los accesorios de las armas. ¿Sí? ¿Qué te digan? Una columna más pequeña. Ahí te van a salir las miras que el arma acepte. Si no las acepta el arma, la mira no aparece, ni ningún otro de los accesorios. Fíjate que más a la derecha, arriba, te aparece un símbolo de un silenciador de abajo hacia arriba, un apuntador láser, ¿sí? Y también arriba te aparece ese símbolo era el de minimizar. Abajo del fusil te salen las bazucas, más abajo las pistolas y después el uniforme. Fíjate, cuando le das clic al uniforme te sale a la derecha los cargadores. Cada vez que tú hagas clic en tu uniforme, en el chaleco o en la mochila, que son los tres que siguen hacia abajo, se te va a poner al lado derecho cargadores, granadas, cargas explosivas y otro ítem que tú puedes meter ahí adentro, ¿sí? Okay, el hecho de que tú en tu uniforme y tu chaleco y tu mochila puedas meter cosas es lo que hace eso posible. Entonces fíjate, si tú le das clic a uno de esos cargadores, por ejemplo agarra uno que tenga tracer. Los que tienen tracer por lo general tienen una bandita roja. Y al lado derecho, de ahí mismo donde hiciste clic, te sale un más.
Bien. Tú le das allí N cantidad de veces, va a depender de cuántas quepan, ¿no? Por lo menos yo ahorita tengo mi uniforme casi full, entonces nada más me cupo una. Y metes balas allí, pues metes descargadores. Okay, perfecto. Puedes darle abajo en el chaleco, ¿sí? Y tiene, por lo menos yo en el chaleco tengo más espacio. Haces clic en la bala, en la munición, y le das el símbolo más, y va agregando cargadores. Si le das el signo menos, te quita. Estoy viendo ahorita. Si pillaste, vamos a pararnos en el bolso, que es el que más espacio tiene. ¿Sí? Eso aquí está. Y ahora vamos a hacer clic en el lado derecho donde está el símbolo de granada, la imagen. Ah, listo. Aquí está. Entonces, ahí te salen granadas M60, que son las más explosivas y son las más pesadas. Están las mini granadas, que son más pequeñas, tienen menos poder de explosivo, un poder de daño, pero las puedes lanzar mucho más lejos y pesan menos. Y tienes granadas de humo, distintas granadas de humo, tienes también barras de luz para lanzar a la noche, en la noche e iluminar un sector. Tienes una granada que dice granada IR OTAN, ¿la ves? Sí, y era tan. Eso es infrarroja, granada infrarroja, lo cual quiere decir que cuando tus compañeros tengan la visión nocturna o tú también, ¿verdad? Tengan visión nocturna activada, van a poder ver el destello. Si se Oh, quitan la visión perfecto. nocturna, no van a ver nada. Hay otro Perfecto. tipo de granada IR, dos tipos más hacia abajo, está una flashbang, que es cegadora, ciega al enemigo mientras eso es. Por ejemplo, si vas a asaltar una habitación, sabes que hay enemigo, tiras la flashbang, el enemigo se ciega por 2, 3 segundos y tú entras. Y de último tienes la granada aturdidora. ¿Sí? Es parecida a la cegadora, pero lo que hace es que lo deja como con, ajá, eso, lo deja desorientado. Entonces, fíjate, cuando tú armes tu inventario, cuando tú armes tu clase, tienes que tener por lo menos 12 cartuchos, mínimo 12 cartuchos de tu arma reglamentaria, de tu fusil, 12 cargadores, si preferiblemente agarra 5 tracer, que son trazadoras, y 5 stanag, o sea que no tienen tracer. Okay. En algunas ocasiones puede ser conveniente, en otras no. Vas a agarrar dos granadas pesadas. Si quieres puedes agarrar una o dos livianas, dependiendo como estés de peso. Vas a agarrar por lo menos tres granadas de humo blanco, ¿sí? Tres granadas de humo blanco y una granada de humo azul para indicar tu posición a amigo, ¿sí? Suponte que te extravías o la unidad es abatida y quedas tú solo y te vamos a realizar una extracción. Entonces marcas Perfecto. tu posición en el área con una granada de humo azul. Fíjate, más abajo del símbolo de granada están las cargas explosivas. Está un Ok, símbolo estoy como un viendo ahorita. rectangulito. ¿Ah? ¿Le diste? Sí. ¿Ve que te dice conjunto de carga de demolición, mina antitanque? Esos son explosivos que va a manejar nada más el ingeniero, ¿oíste? Si más Perfecto, adelante perfecto. tú te especializas en el campo de ingeniero de combate, ¿no? Tú vas a necesitar estos utensilios, estos ítems, dependiendo de la misión, ¿no? Sí. En el símbolo de más, que está debajo del de las cargas explosivas, tienes más ítems. Fíjate, tienes detector de minas, ese también es para ingeniero, al igual que el kit de herramientas. El que dice precinto. ¿Sí? Eso es esposas de esa plástica. Sí. ¿Sí? Tienes baterías para el van, en fin, tienes varias opciones. Ahora, lo que a ti te interesa ahorita como recluta, que no puede faltar en tu inventario, son las vendas. Sí, la venda tengo ahí todo. Vas a agarrar por lo menos 10 cada vez que armes una clase. Si puedes agarrar 12, 14, está bien. Okay. Abajo de la venda tienes morfina. ¿Sí? Fíjate, la morfina es para el dolor. Cuando a ti te hieren o caes herido en el campo de batalla,
o mediante una explosión cercana, cualquier cosa, tú vas a, ese dolor se va a manifestar como una especie de difuminado en el borde de la pantalla y una dificultad en la visión. No vas a poder ver con claridad. Eso significa que estás herido y tienes dolor. Cuando eso ocurra, te vas a inyectar una o dos o tres o máximo cuatro morfinas. Todo va a depender, ¿sí? Yo te recomiendo que te inyectes una, si no te funciona, si sigues teniendo dolor, te inyectes otra. Y si sigues teniendo dolor, llames al médico. Oye, Perfecto. te informas por radio que tienes dolor, que ya te has inyectado dos morfinas y sigues con dolor. Si te inyectas más de cuatro, si haces algún procedimiento mal allí, vas a morir de sobredosis. El Perfecto. muñeco cae, convulsiona y muere. Si la herida es muy grande y caes inconsciente, la epinefrina es la que te va a hacer reaccionar. Ojo, la epinefrina no se puede inyectar así a la ligera. Si el paciente tiene herida, tienes que primero, o el médico debería primero, vendar todas las heridas y después que tenga todo vendado, inyectar la epinefrina, porque si no, el paciente se desangra y muere. La epinefrina es como que acelerara los ritmos del corazón, por lo tanto la presión de sangre aumenta. Y si tienes heridas abiertas, bueno, va a bombear sangre por la herida a mayor velocidad y te mueres desangrado. Tú, aunque no seas médico, te recomiendo que tengas una en tu bolso, cosa de que si caes inconsciente, el médico te consigue, revisa tu bolso. Saca la epinefrina y te la pone en caso de que él no tenga, pues, como una medida de precaución. Además, el ítem en sí no tiene mayor peso. Una epinefrina y te recomiendo que tres morfinas. Igual la bolsa de sangre puede ser de la manera de precaución en tu bolso, cosa de que el médico la pueda revisar y la saque. Si la metes en tu chaleco o en tu uniforme, el médico no la va a poder extraer de allí, no tiene acceso ahí. Hay que meter la mochila. En la mochila. Fíjate que hay otro que dice más abajo, dice marcador User joined your IR. channel. ¿Sí? Entiendo. Ese marcador te lo recomiendo que agregues uno en caso de que sea de noche y ne necesitemos distinguirnos de los enemigos. Vamos a acoplar. ¿Cómo que traje? Traje que te marque una raya, algo así. No, es un estroboscópico. Fíjate que dice IR. Ajá. Infrarrojo. Entonces, tus amigos Okay. que tengan visión nocturna van a ver, él se pone como en el casco, Ah, comienza a okay. parpadear, es una luz parpadeante, pero infrarrojo, o sea, solamente visible con visión nocturna. Perfecto. De todos modos, ya después lo vamos a probar en el campo. Y vas a tener otros dispositivos allí que son para ingenieros, no los mencionaremos ahorita. Por último, tienes unos tapaoídos. Lo oído, sí, lo estoy viendo. Ok, esos tapaoídos son para cuando hay disparos cerca. Si yo efectúo un disparo ahorita cerca, tú vas a ver que el sonido te va a aturdir un poco, se va a manifestar un ruidito que es fastidioso y no vas a oír bien. Vamos a hacerlo de Bueno. prueba. Voy a hacer uno de prueba aquí. Sí. ¿Escuchaste? Te dejo sordo, a mí también. Salte un momento, dale escape. Dale Windows, la tecla Windows, control derecho, Windows, del lado izquierdo del teclado. Ah, listo, lo di. Hay una parte que te dice Equipment al lado derecho, en el menú que se te desplegó. Ves que hay un menú que dice Equipment allí, al lado derecho. ¿Sí? No. Se Se te. tratarse, copiar el objeto. Ah, aquí para quitar. Le Dale di clic. clic, ahí te van a salir los tapones, ¿lo ves? Y los veo. Dale clic y te los pone. ¿Sí? ¿Te lo pusiste? Tapones pues. Ok, ahora mira la diferencia. ¿Viste que ya no nos deja Okay. ensordecido? Sí. Ok. Fíjate que debajo de las opciones de al lado izquierdo del bolso, tienes los cascos. Tienes los lentes Gente. y tienes los night vision.
ojo, en tu equipamiento ordinario debes tener un sistema de visión nocturna, ¿viste? Por si acaso estamos en una misión que se complica y se hace de noche, o si hacemos una misión nocturna, pues. Abajo de los Night Vision tienes tus binoculares. Te recomiendo que agarres los que dicen prismáticos, que son los más básicos, ¿sí? O puedes agarrar incluso el que dice vector. El que dice vector 4. ¿Lo ves? ¿Dónde? En prismáticos, en los binoculares, debajo de visión nocturna. Allá, ya los veo. Prismáticos, aquí está. Ok. De todos modos, tú ahorita no vas a ser de explorador, ¿me entiendes? Eso es más que todo para que vaya de líder. ¿Qué más ayer? Que vaya de líder o que vaya guiando al equipo o haciendo reconocimiento, ¿viste? Abajo tienes el mapa. No puedes dejar de tener mapa. Si no lo tienes, agárralo. El GPS también te recomiendo que lo tengas. ¿Sí? Sí, ya lo tengo. Y llegamos a los radios, ¿sí? A los radios, ajá. Fíjate que tienes bastantes modelos ahí. El ANPRC-148 es negrito. Sí, ya lo veo. Vamos a agarrar el otro que es el más estándar, el 152. Toma el equipo. Dale clic y listo. Ok, listo. Fíjate, después que ya tú tengas tus clases armadas, abajo dice guardarlo, ¿ves? Ok. Tú le das clic allí, le pones un nombre y le das guardar, ¿oíste? Y cuando vuelvas a entrar, te metes en el Virtual Arsenal y le das cargar. Okay. Y no tienes que volver a agarrar todo tu perolero, ¿oíste? Perfecto. Ok, entonces de momento agarra el radio, ya lo tienes, ¿no? Vámonos de aquí. O sea, pon tu arma principal, guarda los binoculares. Hace un APC allá afuera y aquí. Estamos en un puesto avanzado. Guarda los binoculares dándole a la B. Ya está listo. Vente, vamos alejando de los muchachos para no interrumpir. Vente. Fíjate que el Task Force tiene algo de que si nosotros nos alejamos, no nos escuchamos con ellos, pues. Va a haber una cierta distancia a partir de la cual ya no nos vamos a oír, sino que vamos a tener que usar el radio. ¿Sí? Esa es la idea de usar el Task Force. Ah, ok, perfecto. Fíjate un momento. Utilizando control izquierda y la tecla tabulación, dale un clic. Deja apoyado control y dale a tabulación. ¿Tabulación? ¿Cuál es esa? La que está arriba de Block Mayus. Ok. ¿Ves que te dice, te va cambiando abajo a la derecha, te va cambiando el volumen? Dice, volumen de la voz susurrar, volumen de la voz normal, volumen de la voz gritar. Ok. ¿Sí lo ves? Sí, lo tienes ya, ¿por qué pongo? Déjalo en gritar, el sonido en sí, la intensidad va a ser la misma. Pero nos vamos a poder escuchar sin radio más lejos. A medida que yo me aleje, me vas a oír menos. ¿Ahí me oye? Sí, estoy viendo todavía. Porque estoy en gritar, ¿verdad? Si cambio a susurrar, no me vas a oír. Vamos a hacer la prueba. ¿Me oye? ¿Me oye? ¿Ahora me oye? Okay. Vamos a dejarlo entonces. Déjalo en gritar para que la voz nos llegue más lejos. Sí, ya lo dije. Fíjate. Vamos a aprender a utilizar la radio, a configurarla. ¿Sí? Vamos a ver. Si se resulta muy complicado, te enseño lo básico. Vamos a ver si puedes aprenderlo todo de una vez sobre la radio de corto alcance. Fíjate, esa radio que nosotros tenemos, dale a la I de inventario. Ya lo tengo. Párate sobre la radio. Te paraste sobre... No le des clic, solamente pon el mouse arriba. Ok. Fíjate que te dice el modelo de la radio y te dice 5 kilómetros. Ese es el alcance que tiene el radio, este que nosotros tenemos, en condiciones ideales. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay mal tiempo y hay muchas montañas de por medio, probablemente esa recepción no sea tal. Probablemente tenga menos alcance. Hay otras radios que son las radios de larga distancia, que esas te las puedo enseñar después, ¿oíste? Te enseño cómo se manipula. Vamos a empezar con esta. Dale control P. Cada vez que te diga control, la seca es el izquierdo, ¿viste? Ok. Dale control P y se te va a abrir la radio.
Fíjate que leyendo de izquierda a derecha, dice C1, ¿sí? 1, 36, 4, 1. Ok, 8, dice la frecuencia. El C1 es el channel. Aquí estamos en el channel 1. Haz clic en el teclado numérico de tu teclado, en la sección numérica de tu teclado a la derecha. Haz clic en el 2. Okay. Observa que cambió a C2. ¿Te cambió? Sí, C2. C2. 220.6. Si le das a 3, C3. Cambió a 3. Bueno. 45.5. Así hasta el 9, ¿sí? Quiere decir eso, que tú puedes programar varias frecuencias en tu radio y luego dándole al número vas a utilizar esa en específico. ¿Oíste? Ok, perfecto. Vamos a trabajar ahorita con el canal 1, ¿sí? Canal 1. Ya lo puse ya. Haz clic y subraya la frecuencia, no el canal, sino la frecuencia, los otros números que están en el lado derecho. Lo subrayo. Lo subraya con clic y deja clic sostenido y mueve el mouse. También puedes hacerlo con chic y las flechas de navegación. Okay, ya después que subrayas, vamos a marcar con las teclas del teclado, del lado derecho, vamos a escribir la frecuencia 35.2. Ahí estamos configurando la frecuencia 35.2 para escucharla o hablar por ella a través del channel 1. Fíjate, arriba el radio tiene una antena corta en el medio, la antena del medio. Párate sobre ella con el mouse y te va a decir reducir volumen, aumentar volumen, ¿correcto? Ok, el radio por defecto tiene volumen 80. Si le das botón derecho del mouse, lo puedes llevar a 100 dándole dos veces clic. Dale. Llévalo a 100. Entonces fíjate, ya tenemos la frecuencia, tenemos el volumen. Baja hasta donde están las teclas del radio. Párate en la columna del lado derecho, la primera columna donde dice CLR, Enter y Pre más menos. Fíjate que si paseas el mouse por ellas, te dicen que hace cada una, ¿no? CLR dice reiniciar frecuencia. ENT dice establecer frecuencia. ¿Sí lo ves? Ok, tú le das en donde dice establecer frecuencia. Dale clic y los cambios que hicimos ahorita quedan guardados. O sea, la frecuencia va a quedar fijada allí con el volumen que tú le colocaste. Fíjate que en la esquina inferior izquierda hay una tecla que tiene como un cerito. Ah. Si te paras sobre ella, dice configuración de estéreo. ¿Lo ves? Sí, ok. Si le das clic, ve que al lado derecho, en la parte inferior de la pantalla, te sale volumen 100, izquierda solo, ¿sí? Ah. Si le vuelves a dar, dice volumen 100, derecha solo. Esos son los por donde tú quieres escuchar la radio. Por el auricular derecho, o sea, se supone que tienes como unos audífonos de esos que se meten en la oreja. Y tú puedes configurar por donde quieres oír, pues. Ok. La ventaja de esto es que tú, si configuras más de una frecuencia, puedes escuchar una por la izquierda y una por la derecha. Y entonces ya tú sabes cuando te hablan de una, bueno, en la izquierda tengo tal frecuencia. Y, en la derecha tengo la otra. Entonces, escoge el canal que tú quieras o si lo quieres escuchar por los dos y le vuelves a dar donde dice establecer frecuencia. Ok. Ok, como veo que se te hace bastante fácil esto, te voy a explicar de una vez la configuración del canal adicional. Fíjate, ya cuando ya tú tienes tu primera frecuencia establecida, en este caso la tenemos en el channel 1, vamos a darle clic, vamos a apoyar el número 2 numérico del teclado para que nos pase el channel 2. Ya la otra está guardada. Ok, una vez que ya estamos en el channel 2, fíjate que en las flechitas que están abajo, en el teclado del radio, pues, las flechitas que están abajo,
hay una que dice, la que apunta para la izquierda, dice ajuste el canal adicional. ¿La ven? Ah, sí, sí. Dale clic. Ah. Ahora arriba te va a decir A2, ¿verdad? Ajá. ¿Correcto? Sí, dice A2. Eso es canal adicional número 2. Subraya la frecuencia y vamos a ajustar allí el otra frecuencia. Vamos a ajustar, por ejemplo, la 35.3. Listo, configura el estéreo para que suene distinto al que configuraste la otra. Por ejemplo, yo dejé la otra en la izquierda solo, este le voy a poner derecha solo. Derecha solo. Ya está, también la puse ya listo. Ya. Ok, entonces le damos establecer frecuencia. Ahora vamos a hacer una prueba de radio. Dale escape para que te guarde la radio si quieres o puedes dejarlo ahí. Voy a hablarte por la radio. Con Block Mayus hablo yo por la radio. ¿Me copias por radio? Me copio. Canal adicional 2. Canal adicional 2. Ok. Puya el número 1 del numérico y ahora nos vamos a escuchar por la primera frecuencia que configuramos. Prueba de radio, ¿me copia? Ahí no te viste la prueba de radio. Puya el número 1 para que te ponga el channel 1. El 1 numérico del teclado. Copio. Ok, ven. Entonces fíjate, cuando yo te diga prueba de radio, tú me vas a decir operador check. ¿Oíste? Prueba de radio, frecuencia 35.2. Operador check. Ok. Copy that. ¿Viste? Facilito. Si quieres hablar por la frecuencia adicional sin tener que salirte de esta, usa la letra T. ¿Me copio por el adicional? Te copio. ¿Ves? Con la letra T. Entonces, con la letra T hablas por el adicional. Con la Block Mayus hablas por el channel 1. Ok, perfecto. Ahorita como vas a jugar, digamos, básico, no es necesario que configures dos canales. Configuras el canal de la unidad y te mantienes a comunicado con tu sargento o con el líder de ese pelotón y ya. Ya el líder tendrá un operador de radio que establecerá comunicación con otros equipos mediante canal adicional o radio de larga distancia, ¿viste? Pero como vi que se te hace fácil, que aprendes esta vaina rapidito, te lo expliqué de una vez. Mira, te digo, las frecuencias que nosotros usamos son 35.1 para infantería, primer equipo de infantería, 35.1 en el canal 1. Y si nos dividimos en dos equipos, el otro equipo usaría 35.2. Perfecto. El canal que nosotros utilizamos para establecer contacto con otros equipos o con la base es el 30, frecuencia 30. Okay. Ahorita, antes, cuando nos vayamos a jugar, vamos a configurar la 35.1 y vamos a dejar la radio ahí a menos que nos pidan que la cambiemos. Ok, la otra parte de la instrucción, ya estamos terminando para que pases a la acción, es el menú de la GM, ¿sí? Fíjate, si le das escape, dale escape al teclado, arriba te dice opciones de AGM, ¿lo ves? Arriba a la izquierda. Dale clic y vas a ver que te va a desplegar un menú con todas las teclas que tiene la AGM para configurar. O configuradas ya. Hay dos allí en especial que me interesan. La que dice menú de interacción propia. ¿Lo ves? El 1, 2, 3. El cuarto de arriba hacia abajo dice menú de interacción propia. Sí, lo ves. Está asignado control más window izquierda. ¿Lo ves? Sí. Y arriba de ese dice menú de interacción. Window izquierda solo. Okay. Ok, esos dos son los que vamos a usar ahorita. Fíjate, okay. El de interacción propia, eso es para que tú te cures, te ajustes los tapa oídos,
Si tienes explosivos, puedes acoplar explosivos, etcétera. ¿Sí? Okay. Dale un momento al control window izquierda. Fíjate que en el centro dice tu nombre. ¿Sí? El menú que te sale en el centro, en el cuadrado del centro, sale tu nombre. Lo veo. Arriba dice tratarse. Ya lo veo. Dale clic. Fíjate que dice diagnosticar. Lo veo también. Cuando a ti te hieran, tú le das clic diagnosticar y al lado derecho te va a salir las condiciones en las que está el paciente. Fíjate, él me dice paciente electro, el paciente está despierto, el paciente no está herido, el paciente no está sangrando, etcétera. Pero obvio, si estás herido, te van a salir cosas ahí. Pues tiene una herida en el brazo izquierdo, tiene una herida abierta en el torso, etcétera. Y entonces ahí mismo en ese menú de tratarse, te salen las opciones que tú te vas a aplicar para curarte. Te va a salir vendar pierna derecha, vendar pierna izquierda. Entonces la opción que te salga habilitada es a la que tú le vas a dar clic. Okay. Fíjate, si le herides, por ejemplo, una explosión o varios disparos, puede ser que tengas que vendarte la cabeza, vendarte el torso y vendarte un brazo. Entonces ya ahí se te van ahí nada más tres vendas, nada más en esa herida. Si más adelante caes en combate y te vuelven a herir, es posible que utilices más. Entonces por eso yo te recomiendo que te lleves por lo menos 10 vendas. Sí, perfecto. Si ves que tienes dolor, te aplicas tú mismo allí la morfina. Recuerda no aplicarte más de 4 dosis porque te mueres. No, te recomiendo que utilices 3 máximo, si no llames al médico. Informas por radio, soldado herido. ¿Oíste? Claro, sí. Ok, vamos hacia atrás. Dale otra vez. ¿Qué otras opciones aquí? Ah, ok. En acoplar objeto. Ah, aquí está. Fíjate que si le das a comprar objeto, por lo menos a mí me sale barra de luz verde, barra de luz azul y granada IR. Ok. La granada IR es la que te dije, la infrarroja, la que van a ver tus compañeros si tienen los lentes de visión nocturna. Acabo de IR, que fue que me mandaste a decir, ok. Si no tienen visión nocturna, te puedes acoplar una luz de esa, una channel line que le dicen, una luz química. Perfecto. Pero ojo, tienes que tenerla en tu inventario, ¿sí? Dale atrás. Esas granadas y las chainline tienen un límite, ellas se van desgastando. Si eres ingeniero, te va a salir un menú ahí para explosivo, ¿sí? Te va a decir colocar explosivo, etcétera. Te van a dar esas opciones. El reorganizar cargadores, ¿lo ves? Del lado izquierdo. Bueno. Del lado izquierdo es reorganizar cargadores. Eso es, por ejemplo, a veces que tú disparas 7 balas, por decir algo, y haces una recarga táctica. Ese cargador queda incompleto y queda guardado en tu broma de cargadores, pues, o en tu bolso. Si después haces otra vez, disparas y dejas incompleto, o sea, no terminas de gastar el cartucho y recarga, eso se va acumulando. Y eso en combate puede ser negativo, porque de repente haces una recarga con el cargador que tiene de una bala o dos balas y tienes a un tipo de frente. Y si le pelas la bala que te quedaba, te jodiste, ¿entiendes? Sí, perfecto. Entonces tú, cuando ya hayas hecho varias recargas tácticas, en un chancecito que tengas, que estés a cubierto, le das reorganizar cargadores y él va a acoplar todas las balas de esos cargadores que quedaron mochos, por decirlo así, en uno solo. Y te va a dar tu cargador lleno. Okay. En el menú de gesto tienes varias formas de comunicarte por señas a tus compañeros. Suponte que están de lejos y no tienen radio, qué sé yo, puedes utilizar la seña. Adelante, sígueme, arriba, cubrirse, ¿sí? Por ejemplo, voy a darle el sígueme. ¿Viste lo que hizo el muñeco? Sí, lo vi. Ok. Ahora, esas opciones nos salió con control window, ¿sí? Que son las del menú de interacción propia. Ahora, para tú interactuar con tu compañero, le vas a dar window izquierda solo. Si le das window izquierda solo, vas a ver que en el centro va a decir mi nombre. Window izquierda. Se te va a abrir el mismo menú, o sea, el mismo modelo de menú, pero en el centro va a decir el nombre del que tú tengas al frente. Por lo menos a mí me dice Kelvin. Ah, sí, tratar. Electro.
Ok, entonces ahí si yo caigo herido, tú me puedes tratar, tú me puedes vendar, tú me puedes incluso arrastrar, te va a salir una opción allí. Si estoy inconsciente, tú me vas a poder arrastrar y llevarme a un sitio seguro, cargarme, etcétera, ¿sí? Lo Perfecto. único que tú no vas a poder hacer si no eres médico es inyectarme epinefrina. Del resto vas a poder curar a tus compañeros. Okay. Tocar hombro también te va a decir en la pantalla en la derecha, ah, te han dado un toque de hombro, algo así. Eso, por ejemplo, si vamos en una columna para entrar en una casa y yo te doy la señal para que tú entres. ¿Entiendes? Perfecto, perfecto. Bueno, Kelvin, eso era todo lo básico que necesitabas saber. Lo demás lo tienes que aprender ya en el campo de acción y mediante guías. Nosotros tenemos una serie de guías que te vamos a facilitar. Yo le voy a decir a Segen, ¿verdad?, que de eso se encarga él, donde te van a dar, vas a recibir una instrucción elemental sobre los tipos de formaciones, ¿sí? Las formas de avanzar en el campo de batalla, etcétera, pues, o sea, son ya instrucciones más tácticas. Mira, cuando estemos aquí en la base, dale dos veces control. Dale dos veces control para que baje el arma, para que no apuntes a tu compañero, no se te vaya a salir un tiro. Si le vuelves a dar dos veces control, la sube, ¿ves? Dos veces control para abajo, dos veces control para arriba. Si le das al cero, al que está al lado del signo de interrogación, él se pone el arma atrás. ¿Sí? ¿Viste? Si le das Okay. al 2, la vuelves a recuperar. Entonces, mientras esté en la base, la cargas atrás o la cargas así hacia abajo, como tú quieras. Si Okay. tienes arma secundaria acoplada con la ñ, haces el cambio. ¿Sí? Le doy a la ñ. Le doy a la ñ. ¿Tú has jugado arma otras veces? Armado. Arma 2, pero fíjate, arma 3. Baja el arma, baja el arma. Dos veces control. Fíjate, el arma 3 tienes más posibilidad de movimientos que el arma 2. Fíjate, el arma 2 tenía agacharse y pararse. ¿Sí? Fíjate, yo aquí estoy en postura normal, parado, postura normal. Yo voy a apoyar control S y me voy a agachar un poquito. Ya. Control S. ¿Viste? Me agaché, digamos, nivel 1. Control S, nivel 2, fíjate que todavía estoy agachado. Y control S, mira, todavía estoy agachado, van 3, ¿verdad? En el nivel 4 quedo casi que al ras del piso, hasta que finalmente me siento, ¿eh? Si le vuelvo a dar otra vez, me voy a acostar totalmente, pues. Lo mismo puede ser hacia arriba, yo me acuesto. Suponte que yo tengo enemigos enfrente aquí y no me quiero parar así porque considero que quedo muy boleta. Le doy control S y me agacho un poquito, ¿eh? Subo, disparo y me escondo. ¿Pillaste la parte? Okay, perfecto. Lo mismo va a ocurrir si quieres volver a tu condición normal. Tírate al pelo, por lo menos, como a veces yo me confundo, ¿eh? Porque fíjate que arriba no tenemos el indicador de postura, nosotros tratamos de hacerlo lo más realista posible. Te tiras al piso y le das a la X, y le das a la Z, perdón. Y ahí vuelves a recuperar tu condición normal. Okay. Fíjate aquí, me voy a agachar aquí y vamos a suponer que yo tengo enemigo al final de esta cobertura, pues de estos muritos. Me voy a asomar sin asomarme del todo. Le voy a dar a la E, ¿verdad? Esta es una opción, ¿verdad? La E. Pero también puedo darle control D y mira lo que él hace, ¿ven? Si le doy control A, me vuelve a poner en mi condición normal. Okay. ¿Pillaste? Control D, control A. O sea, tú puedes hacer. Me vuelves a asomar. ¿Pillaste? Okay, perfecto.
En el piso, estando en el piso, estando en el piso, si pullas control D, mira lo que hace. Exactamente. Si le das control A, se tira para el otro lado. A veces es útil, o sea, no es algo que se puede usar siempre porque no es conveniente. La IA es demasiado sádica y no pela, ¿no? O sea, hay que tratar de lucirse lo menos posible, pero a veces es bueno, pueden haber situaciones donde lo requieras tener que usar. Se ven adheridos o algo. Exacto. Bueno, Kelvin, estamos listos ya, creo yo. Ya te expliqué lo de Claro. la radio. Configura la frecuencia 35.1 y la dejas ahí. Agarra tu clase, la guardaste. La que hiciste ahorita, la que armaste hace rato, la clase, la guardaste. La verdad. Ok, la cargas para que te recuperes todo lo que tiraste ahorita, las balas, la cuestión. Y bueno, estás listo para la acción. Bueno, lo otro que te puedo decir, se te va a asignar un número en el escuadrón en el que estés. Y debes recordarlo. Por lo general a Perfecto. los reclutas se le coloca o hacia atrás, o sea, hacia lo último o el penúltimo. Me gusta más, por ejemplo, si a mí me dejan liderar esa misión, yo coloco al recluta en el penúltimo puesto. Si somos cinco, a ti te tocaría el número cuatro. Para evitar que Perfecto. te pierdas, ¿sí? Para evitar que te pierdas. ¿Sí? A veces uno los pone de último y se distraen y se pueden perder la formación. La formación que más se usa, o sea, la más común es la de columna, uno atrás del otro, ¿sí? Línea de tiradores, uno al lado del otro, y la de cuña, que es como en forma de V, con el líder en la punta. Sí, yo sé con eso. Ok, esas son las tres formaciones que más se usan. Si te toca el número 4 y vamos avanzando en formación, en la que sea, tú vas a tener que cubrir el flanco derecho. O sea, los números pares van a cubrir flancos derechos y los números impares van a cubrir flanco izquierdo. ¿Sí? O sea que si te toca Perfecto. de 3, cubres la izquierda en un ángulo de 45 grados. Ojo, no es que vas a voltear totalmente. ¿Sí? Okay. Vamos a suponer que tú eres mi líder, tú vas adelante y yo estoy aquí. Si yo soy el número 2, yo voy a cubrir la derecha así, en este ángulo, ¿eh? Yo ahí te veo cuando tú estás avanzando y veo también la derecha. Si yo puyo alterno y muevo con el mouse, yo puedo mover la cabeza. ¿Viste? Sí, tranquilo. Y de ese modo puedo abarcar un poquito más de rango, pero la idea es que avances en 45 grados con el línea. De manera de que tengas visual también a las 12 y también tengas visual del flanco derecho. ¿Oíste? Okay, perfecto. Bueno, estamos listos, Kelvin. Vamos a reagruparnos allá en la base, allá en el inicio. Vamos a esperar que vengan los muchachos. ¿Oíste? Dale, tranquilo. Dale, pues. Lo veré, pero tú saltaste.